Hola a todos, mi nombre es Kenneth Gorozco, doctor en medicina. En esta sección del canal vamos a estar hablando de casos médicos atípicos. El siguiente caso que les voy a comentar ocurrió hace unos meses durante una de mis consultas diarias. Es una paciente femenina de aproximadamente 25 o 26 años que se presenta al servicio de urgencias con un dolor de cabeza, mejor conocido como cefalea. Los antecedentes de la paciente son cefalea migrañosa. Le habían diagnosticado una migraña 5 años, 6 años atrás. El problema es que la paciente llega con una historia que su migraña, su dolor de cabeza, la ha presentado durante 5 días consecutivos, sin mejoría. La paciente explica pues en el servicio de urgencia, como ya tiene una migraña diagnosticada, se le da el manejo para las crisis de migraña, que puede variar. En este caso se le dio un manejo con dexametasona, fueron 16 miligramos que le administraron, y con dipirona, o la misma novalgina, la metamizona, son sinónimos. Entonces se le administra, pero la paciente mejora por segundos, uno o dos minutos, pero recae. El dolor se vuelve más intenso, el dolor de cabeza. También refiere que el dolor de cabeza es en la parte posterior, la parte occipital, que abarca incluso gran parte del centro y el medio de la cabeza. Es un tipo de dolor de cabeza que no había presentado, su primer tipo de dolor de cabeza de esta manera, y se le procede a poner un opio, se le pone tramadol al paciente, no mejoró con el tramadol. Entonces ya se hacen ver que es un caso atípico, ¿no? Es un dolor migrañoso, pero como no se encuentran con las capacidades para hacer un diagnóstico tipo resonancia magnética o una tomografía de cráneo en ese momento, entonces solo se deja con analgésico con posterior valoración. Se le hacen exámenes de laboratorio al paciente, se le extrae sangre, y cuando se le extrae sangre hay algo que impacta a la que está sacando la muestra de sangre, y es que la muestra de sangre muestra una coloración lechosa amarillenta. Y ponernos en contexto, la paciente solo padece de migraña, la paciente no tiene antecedentes de fumar ni beber alcohol, bebe pero no en exceso, simplemente social, y no es alguien pues que le guste estar tomando. La paciente tiene un IMC, un índice de masa corporal de 23, lo cual es el rango, está en rango, tampoco tiene problemas de sobrepeso. Entonces eso conlleva a sospechar de otro tipo de patología que puede estar exacerbando ese dolor de cabeza. Se le realizan los siguientes exámenes, pues la paciente llega, incluso le llegan a poner hasta morfina, logran dormirla un poco, le dieron ansiolítico y la paciente pues mejora por rato, no mejoró. Los estudios de imágenes tampoco están disponibles en ese momento preciso, y llegan los datos de laboratorio. A los datos de laboratorio ocurren varias cosas que no concuerdan con la paciente. En primer lugar, se muestra un sodio, el sodio de 130. Como podemos ver, es una hiponatremia leve en este caso, pero sin embargo podremos pensar de que puede estar causando síntomas neurológicos como la cefalea. También se muestra un perfil lipídico elevado. Se muestran 1300 de colesterol y 1100 de triglicéridos. Al ver los resultados, obviamente se queda en shock porque la paciente no tiene antecedentes físicos ni anteriores para estar padeciendo de una dislipidemia mixta en este caso. Entonces se hace la pregunta, ¿no? Esta paciente también se le hace un examen de glucosa. El examen de glucosa muestra un hiperglicemia, un hiperglicemia en 160 miligramos sobre decilitro. Tampoco tiene antecedentes de diabetes ni como para desarrollarla. Se le hacen otros estudios como urea, sale algo elevada la urea y pues se queda. ¿Por qué esta paciente nos está dando entonces estos valores? De aquí viene el caso atípico. Esta es una paciente, como bien recordamos, tiene antecedentes de migraña. Obviamente el tratamiento que estaba tomando se le habían cambiado en varias ocasiones, lo cual solo dejaron propranolol con un analgésico.
dejan el propranolol como un analgésico. Además, la paciente dice en ese momento que ella también acude al programa de planificación familiar. Sin embargo, no por ese motivo. La paciente tiene antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y se le está dando anticonceptivos orales para poder mitigarlo. La paciente no se puso el control y no se ha hecho el control y ha estado tomando anticonceptivos más o menos por unos 7 o 8 meses. Llega el médico de cabecera, el internista de cabecera, obviamente ve que hay algo anormal, hay algo que no cuadra con la paciente. Entonces se hace el diagnóstico que es una dislipidemia inducida por fármacos. Aquí viene lo atípico del caso. Tanto el propranolol como los anticonceptivos orales, y vamos a ver otro tipo de fármacos, causan aumento de los triglicéridos y del colesterol. Esto lo causa por diferentes vías metabólicas, porque interfieren con algunas vías metabólicas y hacen de que las lipoproteínas, ya sea la HDL, lipoproteínas de alta densidad, disminuyan y la LDL, lipoproteínas de baja densidad, aumenten. Esto pues a la larga va a comenzar a tomar que los lípidos se acumulen. Esta paciente presenta una cefalea de tipo rebote, una cefalea además tensional, la hiperglicemia, la dislipidemia mixta que tiene, además de la pseudohiponatremia que tiene, debido a que un nivel alto de triglicéridos puede causar dos cosas que hay que preocuparse. Uno es una pseudohiponatremia, como en este caso, con un sodio 130, y la otra más importante, que es de correr, una pancreatitis. Cuando el paciente pues desarrolla una pancreatitis, hay que correr porque el paciente puede morir. Gracias a Dios, esta paciente pues no pasó a más. Se vio que el problema eran los fármacos que estaba tomando y se le mandó a hacer un decalaje del propranolol. Porque el propranolol no hay que quitarlo de un solo, hay que hacerle decalaje. Hay que disminuir la dosis para que el corazón no haga un efecto rebote también. La paciente comienza a tomar estatina, en este caso estaba tomando atorvastatina de 20 miligramos diario, y pues se le mandó a hacer ejercicio y comer sano. La paciente, al cabo de unos 20 días, se le repiten dos tipos de análisis de lípidos, los cuales ya muestran una mejoría. Ya la paciente no estaba con los fármacos, ni con el anticonceptivo oral, ni con el propranolol. Y esto hizo que los lípidos bajaran a niveles que ya no eran peligrosos para ella. El detalle aquí y el consejo que le quiero dar es que las migrañas, por lo general, dan dolores en la parte frontal, ya sea en la hemicara izquierda, derecha, y por lo general son pulsátiles. Puedes pulsarte el ojo, puedes sentirte que alguna venita te esté pulsando en la parte de los sentidos, como coloquialmente se conoce, pero una migraña con un dolor de cabeza global, una migraña que el paciente refiere como la peor de su vida, y además comienza a sentir somnolencia, eso se llama red flags de dolores de cabeza. Hay diferentes banderas rojas que como médicos tenemos que prestar atención. Una son déficit neurológico, la otra es que el paciente indica que es el peor dolor de cabeza que ha sufrido en su vida, visión borrosa y algún tipo de otras alteraciones. Entre otras, puede haber desmayo, puede haber síncope. Entonces, todo paciente es obligatorio, a veces se nos olvida, o al mismo paciente, todo paciente que tome propranolol, ya sea por una condición tiroidea, ya sea por una condición cardíaca, por extrasístole, por problemas de fibrilación, que necesitan tener un beta bloqueador específico para no descompensarse cardíacamente, deben hacerse estudios de lípidos, porque a la larga el propranolol va a aumentar sus lípidos y puede volverlos hipertensos, puede desarrollar otras enfermedades como diabetes, una pancreatitis silenciosa que puede ser mortal. Entonces, importante, aquellos pacientes también que ingieren o están tomando por un síndrome de ovario poliquístico o por simple el hecho de planificar, tienen que hacerse, con los anticonceptivos orales, tienen que hacerse exámenes de lípidos regularmente. No hay que dejarlo pasar, porque una dislipidemia, además de que te puede dar una pancreatitis fulminante, te puede dar síntomas neurológicos que pueden descompensarte rápidamente. Y además, no nos olvidemos del factor cardiovascular, que una trombosis, una placa de ateroma, se puede convertir en un infarto. Independientemente que el paciente no sea obeso y que no tenga malos hábitos de comida, si estamos tomando estos fármacos, importante hacerse un chequeo de lípidos adecuadamente.
Y bueno, si te ha gustado el relato, este formato de video, te invito a que le des seguir aquí en la página de Facebook, también en YouTube, que lo estaré subiendo, y nos vemos hasta la próxima.